Si ves una bomba, explota en el DM. Si ves una bomba, explota en el DM. Rodriguita, explota en el DM. Un destape, explota en el DM. La sobrina, la rana, los sapos. O a la tía que suelta los trapos. Una bomba, un destape. A las ratas que la atrapen. Fuego, está haciendo carne. Amor y fuego siempre es lo mejor. Fuego, le prende tu pelo. Rodrigo y Gigi, la gente prefiere. Arroba Rod González L. Arroba Amor y Fuego punto oficial. ¡Jesucristo! ¡Piso que toca la rubia! ¡Piso que bendice! No sabemos ya qué onda con esta chica. Bueno, aparte de ser una belleza, es talentosísima. Se parece a las mucas. Solo que nosotras no tenemos la belleza. Una locura. En Estados Unidos se han reventado los estadios por ella. Que se zambulló en el escenario de su show recontra novedoso. Miren cómo la gente entró a su concierto en Argentina. Llegó al país de los asados, llegó tapada completamente con un paraguas en la cabeza y todo el mundo decía, ¿qué le pasó a la gringa? Ay, le salió un granito tal vez. Y cuando se quitó, también lo mismo, su paraguas ahí encima de la cabeza como diciendo, no me miren. Y todo el mundo dijo, ¡asu, qué guachafa, qué loca! ¿Cómo va a ser eso? Luego de verle este plan, muchas fans empezaron a viralizar un momento importantísimo en su documental Miss Americana, que ha salido en Netflix hace algunos años. It's not good for me to see pictures of myself every day because I have a tendency, and it's only happened a few times, and I'm not in any way proud of it, but I tend to get triggered by something, whether it's a picture of me where I feel like I looked like my tummy was too big, or like someone said that I looked pregnant or something, and that'll just trigger me to just starve a little bit, just stop eating. Pobre, es que imagínate también que salgas a la calle y te tomen 800 fotos y las retoquen y te veas llenita. Debe ser traumático para ellos. Aunque si yo tuviera esa plata, me quito las lonjas en 1, 2, 3. Igual su novio la debe amar si es bella la chica. Hola. Se fueron a una velada romántica en Argentina a comer en familia. Es muy fanática del jugador de fútbol americano, pues sí, hasta cuando juega sus partidos, ella anda en la tribuna. ¿Tú sabes que ha sido nominada al Grammy 2024 en 6 categorías diferentes y apunta a llevarse todos los premios habidos y por haber? Con razón, cuando llega a algún país, una de sus exigencias del camerino es que esté adornado con diamantes Swarovski. Sí, así como lo escuchas, es tan famosa que hasta la princesa del pop, Britney Spears, ha hecho una publicación acerca de ella, donde se le veía chibolita. Durante mi Oops Tour, me tocaron la puerta. Mi buen amigo en ese entonces era el asistente de mi manager, que intentaba convertirse en manager. Me dijo, hay una niña llamada Taylor que quiere cantar para ti. Yo dije, por supuesto. Cantó una canción hermosa con su guitarra. Nos tomamos una foto y se convirtió en la mujer más icónica del pop. Si lo dice la princesa del pop es porque algo debe estar haciendo bien. Ay, ojalá venga a Perú para poder cantar la versión en tonglish de su canción. ¡Cosa de hater gona hey
hey, 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 hey. Dice que te joda, hey, 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 hey. Así es bueno, che. Mi ropa, miren qué bonita, bien, estoy súper cómoda, súper. Pero está atento a todo lo que ustedes quieran escribirnos a través de nuestro Instagram. Al piojo, ahora sí, hoy mitad de semana, miércoles 15 de noviembre. Y bueno, acabamos de ver la nota de donde Taylor Swift explicaba por qué mucha gente la criticó por el hecho de haber salido de Argentina, del concierto, cuando salió del avión, cuando se fue con el paraguas prácticamente. Ella ya ha confesado de que ella le da cierta inseguridad. Bueno, no solamente inseguridad, porque le afecta tanto psicológicamente como física, porque inclusive llega a vomitar si ella ve que no sale bien en una foto, si parece que está embarazada. ¿Y quién diría, no? Taylor Swift, la mujer más poderosa del mundo. Ella, Taylor Swift, hace los mejores conciertos del mundo, llena estadios, mueve economías de ciudades, sobre todo en los Estados Unidos. Y así como lo oyen, uno nunca sabe lo de nadie. Nadie sabe lo que se vive en las cabecitas de cada uno. Pero bueno, ella lo ha aceptado, lo ha exteriorizado, y porque mucha gente la atacó por el hecho, oye, Taylor Swift, todos queremos una foto contigo, todos queremos sonreír contigo, todos queremos verte. Sin embargo, ella lo ha evitado, al menos en Argentina, con el tema del paraguas. Pero bueno, cosas del Orinoco. Y más adelante, señores, más adelante, hoy tenemos un programón. Después de que Katia Palma estuvo de conductora en el programa de Esto es Guerra junto con Renzo Schuller, porque Johanna San Miguel se fue de viaje, no estuvo, pero desde que Katia Palma pisó el set de Esto es Guerra, Johanna San Miguel ha estado dando, y Katia Palma no se va a quedar callada. Katia Palma quiere hablar, Katia Palma quiere responder. Ya está hasta aquí. Ustedes saben que yo tuve una teoría, ¿no? Pero Rodrigo tenía otra. Pero hoy vamos a saber la verdad. ¿Por qué? Porque sí, hoy en Amor y Fuego, en vivo, estará Katia Palma, donde la vamos a exprimir para que nos cuente toda la verdad. Porque queremos saber qué onda con Johanna San Miguel. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le da duro? ¿Hay algo detrás que todavía no nos hemos enterado? Pues Katia, acá vamos a hacer que hable, que desembuche todo. Así que ya lo saben, si ustedes tienen preguntas específicas, escríbanme a Gigi-Mitre y yo gustosamente le voy a trasladar sus inquietudes, sus curiosidades, sus interrogantes. Así que ya lo saben, Gigi-Mitre, a preguntar qué quieren saber con respecto a Katia Palma y Johanna San Miguel. Y ahora sí, ¿ustedes qué creen? ¿Hubo una indirecta a Flavia Laos
¿Por qué digo esto? Porque Luciana Fuster subió un post y mucha gente lo tomó que sería una indirecta a la ruptura de la relación entre Fabio Lau y Austin Palau. ¿Será que es verdad? Ahora vamos a verlo. Y por otro lado, ¿ustedes creen que la relación entre Fabio Lau, entre Luciana Fuster y el Pato Parodi se enfríe por el hecho de que ella está en Tailandia, conociendo gente, viajando por el mundo? Y el bueno, el Gia Khan, su trabajo de siempre, que esto es guerra, en la rutina del día a día. Vamos a ver la nota y luego lo comentamos. ¡Ay, coño! Huecos en algún momentito que tenga libre, me deja un mensaje o me contesta un mensaje que yo le he dejado. Y bueno, y así estábamos conversando bien seguido en realidad. Después de haber compartido tantos momentos juntos, Flavia y yo hemos comprendido que ambos tenemos objetivos totalmente distintos. No es una noticia fácil de digerir, pero chicos, créanme que es lo mejor. Y si la vida pone a cada uno en su lugar, qué increíble lo que tenía planeado para mí. Luciana anda insoportable, don imparable, por tierras asiáticas. Y es que se nota que a la Fuster le están sacando el jugo. Si al menos en lo que venden sus redes, es que Mr. Chow, Don Nahuat, la tiene on fire con las presentaciones y pasarelas. Este es mi paraíso. Pulpo, al olivo. ¡Ay, pisco sour! Everyone, please come here and try pisco sour, a Peruvian drink. It's amazing. 1, 2, 3, 4! Es la Luciana bien bilingüe, anda la chica. Y eso que dice no English en este show. Ahora se le mezclan los idiomas. So, como decíamos, la Lu estuvo en un evento donde ha lucido unos trajes bien bonitos. La, sí, toda una tailandesa. En esa misma pasarela, Luciana tuvo hasta 4 cambios de ropa. Y uno de ellos, vayan a ver estas joyas que lleva colgadas. Parecen las joyas de la bichota. Son diamantes y Luciana los tiene colgados y bien puestos. Muestra en sus redes es al Pato. ¿Será parte de su contrato? No lo sabemos. Aunque a raíz del anuncio de separación de Flavia y Austin, justo por esas mismas horas, por puras casualidades de la vida, Luciana se mandaba con ese mensaje que algunos interpretaron como una indirecta. Y si la vida pone a cada uno en su lugar, qué increíble lo que tenía planeado para mí. Debe ser una coincidencia. No creemos que la Fuster, viviendo una experiencia tan mágica en Asia, tenga tiempo para mandar esos sables. No creemos. No, qué mal pensadas. En fin, en medio de tantas especulaciones, de mis contornitos tuvo que pronunciarse. No dudo que dentro de poco lo cambiara Pato por alguien mejor. Gana Luciana Fuster, pierde Flavia Laos, el Pato Parodi feliz por cualquier lado. Que el Pato Parodi confíe en que su rela con Luciana Fuster sí va a funcionar, va a ser su momento más canónico. Mucha gente es la que habla, pero realmente la relación es nuestra. Estamos súper bien, estamos bien contentos. Por favor, no me inventen, no digan cosas feas. Estamos extremadamente felices. Me preguntan que cómo va a ser la relación a distancia. Cada vez es un año, pero yo puedo ir y volver y cuando puede venir. Entonces, no hay mucho drama con eso. Aparte, una relación a distancia es una relación a distancia, es una relación de verdad. Que persona que tú vives en Australia y la otra persona vive en Ecuador, y es como
una real relación a distancia. ¡Ah, su madre! ¿Deberíamos volver? ¿Y qué Tailandia quedar acá tomando el chocicano, hijita? Son horas de vuelo con escalas y un muy buen presupuesto. ¡Ah, sí! Ya queremos ver quién se lleva el trajín. Por su parte, el pato también puso el parche. Muchos se meten a opinar y a hablar simplemente porque de generar algún tipo de noticia, afirmando cosas que nada que ver. O sea, yo estoy súper tranquilo, feliz, le estoy apoyando en todo y así va a seguir siendo. O sea, ni siquiera ha pasado eso por nuestra cabeza. O sea, todavía no entramos como que, pucha, amor, sí, en verdad, un año no te voy a ver, ¿no? Hablamos todos los días, es un horario, son 12 horas más, pero es un horario que quizá por lo que yo soy más nocturno es un poco cómodo, por lo que cuando yo me voy a dormir ella está almorzando, cuando yo estoy camino al trabajo ella se está despertando, entonces sí tenemos como que buenos horarios como para poder conversar. Por ahora ambos dicen que vienen llevando así su relación por videollamadas y mensajes, eso sí, en los huequitos que le quedan a Luciana. Un momentito que tengo al libre, me dejan un mensaje o me contestan un mensaje que yo le he dejado, y bueno, y así estábamos conversando bien seguido en realidad. Por cierto, ella ya anunció su llegada en diciembre y Parodi anda contando los días para verla. Más bien parece que como vio el money que le entró a la Miss con tornitos, miren ahora, la Newton ya anda tanteando a Patricio para volverlo Mister. No me veo, obviamente no cierro las puertas de nada. No sé, no pasa por mi cabeza, pero quizá, quién sabe, quizá ahora con todo eso, que esté más pegado a Lu, más a todo esto del certamen, ahí pueda nacer un interés un poco más, ¿no? Ya el tiempo lo dirá. Por ahora, no anda loqueando a los asiáticos. Para empezar, qué espectacular ese traje, ¿no? Lo lució súper bien. Guapísima, miren, me encantó. Me encantó, ¿no? Linda. Bueno, ahora sí, miren, ya sería el colmo si con tan solo uno o dos meses, no ha llegado ni dos meses, ya se va a enfriar una relación. A ver, ahora el mundo está globalizado. Para empezar, ella no va a estar, hasta el momento al menos, por un año. ¿Saben cuántas relaciones a distancia, cuando hay amor de verdad, cuando hay madurez, funcionan? Ahora, existe el internet, el WhatsApp, las videollamadas. Además, ni siquiera es que es un año, porque él ha estado allá acompañándolo. Luego ahora ella viene para fin de año. Ya pues, no hay que ser golosos. Está bien, de repente eso le da hasta así más sabor a la relación. Lo que sí, y podría pasar, lamentablemente, pero también le podría pasar al pato acá en Lima, no te tienes que estar en el mundo conociendo gente, una vez se conoce a alguien en la esquina de tu casa, pero ella, claro, pues no va a estar conociendo a chicos mundialmente, ¿no? Empresarios, de repente guapos, de repente millonarios, de repente poderosos, también, dice que la plata no es todo, pero también es cierto que todo, para todo se necesita plata. O sea, no hay que hacernos ahora lo que no es importante. Sí, sí es importante, y hoy por hoy, como está la situación, aún más. Pero bueno, si tiene un amor sólido, va a durar. Ahora, ella subió un post donde se le ve en bikini, no sé si es donde está ahora, pero justo el mismo día en el que Flavia y Pato mandaron sus comunicados por separado diciendo, perdón, Flavia y Pato, estoy... Flavia y Austin diciendo que ya. Ahora sí, ¿no? Muy atento, estás con la palta. Vas a ver, Ricardo, decime toda la palta que te voy a acumular. Te voy a apuntar todo y te va a hacer guacamole al final del programa. Pues tú con la palta, ¿no? Por cierto. A ver, vuelve a tirar la palta, creo que es la misma de mi color. A ver, palteame. Ahí está. ¡Ay, sí! ¡Palteame y al toque, ¿no? Aprovecha de decirme. No, Gigi, por favor, ya tuviste tu porción de omega. Omega 3 creo que es la palta, ¿no? Creo. Creo que si yo de nutrición no sé nada. Y de paltas menos. Pero bueno, y si la vida pone a cada uno en su lugar, increíble lo que tenía planeado para mí. Podría ser por todo lo que está viviendo, obvio, pero ahí sí creo que el justo. Ay, y la foto, ¿no? Pero la foto eso no tiene mucho que ver. Esto no es Tailandia, ¿no? A ver, de repente los seguidores de Flavia al lado de... ¿Por qué esto que les cambia los nombres, ah? ¿Estoy enamorada? No, te equivocas. La Monster
esa foto creo que no es Tailandia, al menos que sea una de las islas. Pero de repente ya ha subido antes en sus historias y los seguidores de la Fuster nos van a decir si es una foto actual o es una foto pasada que de repente pueda tener un significado así como escondido. Pero en todo caso, sí que pareciera como que pone a cada uno en su lugar. Igual yo sigo pensando, ¿eh? Ojo al piojo, sigo pensando que Flavia y Austin, ay, pensaban que me iba a equivocar con Pato, que Flavia y Austin, si bien cierto se han separado, yo creo que hace tiempo se han querido separar, y ahora lo han tenido que hacer sí o sí, para mí que sí se va a dar el hecho de que Flavia tenga una invitación para participar de un reality. Austin ya dijo que no, que le encantaría y tal. En Ecuador han estado jugando con que Austin es el que va a entrar a un reality y tal. Bueno, qué suerte que los de Ecuador se pongan a jugar con eso justo también. ¿Cuánto es justo? ¡Justo! Yo creo, así, una secuencia que se llame justo, porque en la parándula pasan tantas justos que justo se ponen a bromear con eso cuando termina Flavia y Austin. A propósito, ahora el Austin está soltero. ¿Se acuerdan lo que dijo Katia Palma con quién le gustaría hasta tener un bebito, que le haga un hijo? Yo me acuerdo sus palabras. Hoy también le vamos a preguntar a Katia Palma con respecto a eso, porque la vamos a tener acá en vivo y en directo, donde nos va a contestar todo con respecto a las declaraciones, a los comentarios, a las directas e indirectas de Johanna San Miguel. Vamos a ver, ¿ustedes qué dicen? Se van a dar cuenta cuando conversemos profundamente con Katia Palma. Y ahora sí, la gran Shakira llegó a España. Y ustedes dicen, ¿eso qué tiene de raro? Pues la diferencia es que esta vez no es que se está yendo a Barcelona, sino a Sevilla, porque ella va a estar en los Grammys. Así es, y no llegó sola, llegó acompañada de sus hijos. Mientras tanto, el otro Piqué sigue soltando pachotadas. Es hueco. ¿Qué tal? ¡Feliz en Sevilla! ¿Qué tal? ¿Cómo afronta la cita de la semana que viene en Barcelona? ¿Preocupada? Así fue el regreso de Shakira a España. La cantante llegó a Sevilla para mañana participar en los premios Grammy, donde tiene 7 nominaciones. Ella aterrizó con sus 2 retoños y siempre resguardada por su hermano Tonino. Es más, dicen que la señora que está en el auto es la niñera Lili Melgar. ¿Quién Piqué no le habría pagado la indemnización? ¿Para que se la cobre? Lili Melgar, para ti esta canción. Jackie no solo ha ido por los premios Grammys, el 20 de noviembre, la otra semana nomás, tiene que estar en Barcelona enfrentando el juicio por evasión de impuestos. ¿Dónde podría ir tras rejas 8 años? Contra Hacienda, por el que podría ser condenada a 8 años de prisión y una multa de 24 millones de euros. ¿Se verá la cara con el cucaracho? El PDF que me envió el juzgado, donde ella tiene que estar presente. Shakira, hasta donde hemos llegado, no ha querido pactar. Pero mejor vamos con la buena noticia. Es que dicen que la presencia de sus hijos Milan y Sasha en Sevilla es porque van a cantar acróstico con su mami en vivo en los Grammys. Por eso, no se habrían quedado con el papi Piqué. Y dicho sea de paso, acróstico está nominado a mejor canción. Sirve anestesiado. Mira, apenas llegó al lugar donde serán los Grammys, se fue a un salón a ensayar con sus bailarines. Ella está de espalda y bien a los tacones, ultimando detalles. ¡Que se agarre el adefesio! ¡Ay, perdón que diga Piqué! Que Shakira canta sí o sí, sesión 53 junto a Bizarrat en Sevilla, España. ¿Dónde más apoyan a Shakira que al cucaracho? Que, por cierto, se animó a contar porque no habla de su ruptura con la Shakira. Todas las historias tienen 2 versiones. ¿Por qué no conocemos la tuya todavía? Porque no creo que sea necesario. Pero bueno, un día igual, ¿no? No creo, no vale la pena. ¡Claro!
Claro, pues, que va a querer hablar si quien adornó con ganas a la barranquillera fue él, con la que tiene nombre de persona buena. Prefirió responder otra cosa. ¿Cómo es su vida íntima actualmente? ¿Cuántas veces a la semana tienes sexo? Va. Dos y tres. ¡Vamos! No, he perdido yo, tío. Habéis dicho que volvería a ganar. Joder, ¿cuántas veces eso a semana? Pues yo creo que entre una y ninguna. Hasta la costa pata. Bueno, entre una y ninguna. Vamos a dejarla en una. Una. Bueno, muy bien. Yo estoy en más ahora. ¿Sí? Claro, tú estás rejuvenecido. Depende de si ganas o pierdes. Clara Chía lo tiene al día al piqué. Pero eso de rejuvenecido, no podemos decir lo mismo. Se le ve matadito. Es que depende de tu estado actual, ¿no? Estás contento, estás feliz, trabajas mucho, trabajas sí, poco. También depende de darle la vuelta. También depende de la depende de la otra persona también. En cambio, a Shakira se le ve regiasa. Más en esta portada de la revista Hola Colombia, donde la barranquillera acaba de dar una entrevista. Soy una artista y ante todo una mujer. Y no puedo vivir en un mundo en el que tengo que esconder mis sentimientos, en el que no pueda sublimarlos. Salud por eso, Chucky. La entrevista es extensa, donde habla su sentir, cómo la pasa sus peques y lo que siente ahora que regresó con todo a lo suyo, hacer música. He podido retomar lo que había dejado por muchos años. Gracias a Dios y al cariño del público, es como si nunca me hubiese ido. Por eso es la artista con más nominaciones en los premios Grammy. El regreso de Shakira a España es triunfal. Que se rasque Piqué y Clara Chía. Atención, Lopeza Lovers. Lopeza está cada vez. Katia Palmer nos lo va a contar todo, todito, todo. Le va a responder a Joana San Miguel. Le vamos a preguntar qué piensa ahora que Austin Palao anda suelto en plaza, porque ya no está con Flavia y ella tenía un crush en particular. Así que ya saben, en breve estará acá en vivo con nosotros. Y ahora sí, nuevamente saca la chaira, así la saca, la fila, la zapajara, lo batón. ¿Por qué? Porque ahora sí, ¡pa! Le clavó su demanda al Jonah, a pesar de que en su momento Jonah nos comentó de que cumplía con su hija. Sin embargo, para Samahara al parecer no es suficiente y quiere cash, ha pedido 4.500 soles en exclusivo, la nota que viene a continuación. La presente demanda la dirijo contra mi ex conviviente y padre de menor hija, Jonathan Alejandro Horna Feijó. Petitorio, interponer demanda de pensión de alimentos. Esto está ahora totalmente fuera de sacado. Samahara tampoco. Él te patea, te muerde, Samara. Samahara Lobato no deja de hacer noticia. Esta vez miren lo que está haciendo con su abogado, el doctor Wilmer Arica. Puesto una demanda de alimentos contra Jonah, el padre de su hija, pidiendo 4.500 soles mensuales y de manera anticipada. 4.500 soles en forma mensual y adelantada. En la conciliación ella pide $550, yo no acepté esa conciliación. Porque, y cuando tú le dijiste, no tengo esa cantidad, ¿te puedo dar cuánto? Los 1.300 que le doy ahora. Antes de entrar en detalles sobre la demanda de la hija del murciélago, donde pide montos altos para una pequeña de 3 años, les contamos que Sacachaira anda justificando las patadas, jaloneos y las mordidas que recibió del chupe de Farfán, el Brian. La Lobatón, haciendo gala de su malcriadez, se achoró cuando fue cuestionada por las agresiones de su actual pareja. No, hay un contexto mucho más allá. Nadie no está normalizando es ningún tipo de agresión, porque no hubo ningún tipo de agresión. ¿No? ¿Y los videos, Samara? No hubo ningún tipo de agresión. Hubo mordidas, nadie está normalizando ningún tipo de agresión. Lo nadie. Que pasa es que sí.
cuenta de todo lo que no hubo ningún tipo de lesión. Ese video fue, está recontrasacado de contexto. O sea, lo digo por el programa de quien, de cual viene, desde lo que estaban haciendo. ¿Pero qué le pasa a la hija de la club? ¿Sacado de contexto? Mi amor, aquí nadie sacó de contexto nada. Aquí las imágenes están más que claras. La toxicidad de tu nueva relación quedó evidenciada. Mi hija estaba en el colegio, ni siquiera estaba ahí. Pero es que está más cara. A ver, aterrizando. Cuando uno dice, si se pelean así en la calle, dentro de las cuatro paredes, ¿por qué tienen que... Por lo mismo que no queríamos que nadie escuchara en nuestra casa, te salimos de la casa. Eso fue a cuatro cuadras de mi casa. Sí. Evitas que tu hija escuche cómo te peleas saliendo de tu casa, porque tus hijos no tienen que escuchar cómo tú te peleas. Pero qué terrible. ¿Cómo justifica esto? Encima dice que eso fue en la calle y que su hija no se ganó con nada de esto. Porque lo vemos al Brian agarrado no de la vez, luego se pelean con usted. Eso no tiene nada que ver como yo crío a mi hija. Pero ¿cómo que no, Samajara? Justo se lo estaba también comentando Roger. Mi hija es una princesa, o sea, no, está bien, está pero súper bien criada. Ya, pero ¿qué los ejemplo es Samajara? Que le escuchan, me dicen, se nota el esfuerzo que le pones en tu hija de 3 años, Samajara, para que hable de la manera en la cual ella. Ya, pero yo te pregunto, si tú te peleas con este chico en la calle, los dos se agreden, etcétera, y luego que él vaya y esté de la mano de tu niña, no es un buen ejemplo, pues, y tú tienes que eso no tiene nada que ver. Si yo me peleo como tú te puedes pelear en tu casa, pero, o yo no. Lo que me ha pasado a mí es que yo me peleé en una calle donde ya me estaban grabando y ya me estaban siguiendo. Pero yo me peleo en mis cuatro paredes. Ay, no. Vergüenza ajena escuchar ese tipo de justificaciones. ¿Pero qué creen? Con todo este escándalo sumado a las denuncias que tiene porque andaría metiendo cabeza a la gente con préstamos y canjes. Si ves a Samajara, por favor, puedas cancelar a Eventos Lan, el show que te hizo. Amigo, sorry, qué vergüenza. No he podido ir al banco. ¿Puedo pasar a dejártelo donde estés por la tarde? La Samajara le está metiendo una demanda de alimentos a Jonas, y donde le pide 4.500 soles mensuales y de manera adelantada. La presente demanda la erijo contra mi ex conviviente y padre de menor hija, Jonathan Alejandro Horna Feijó. Petitorio, interponer demanda de pensión de alimentos. 4.500 soles en forma mensual y adelantada. Es más, está solicitándole a la SUNAT que le proporcione un informe sobre los ingresos percibidos de Yona. Que solicito a la SUNAT proporcione el informe correspondiente de los ingresos totales percibidos por el demandado en lo que va del año 2023, a efectos de conocer los ingresos reales del demandado y acreditar sus innegables ganancias, de manera que asista a sus dos menores alimentistas acorde a sus verdaderas posibilidades. ¿Qué? ¿Dos menores alimentistas? ¿Pero cuál es la otra menor? ¿O Samajara esta que se mete en el paquete y con esa cantidad parchar sus deudas? ¿O será un error de tipeo? No lo sabemos, pero ella estampa su firma y también aparece la de su abogado, Wilmer Arica. Cuando uno sale de la casa de sus papás, es para no volver. ¿Para qué te vas si vas a volver? Bueno. ¿Para qué te vas si quieres seguir siendo, depender económicamente de tus papás? Mejor quédate en tu casa y nunca salgas. Samajara, ¿por qué normalizar la violencia contra la mujer, Samajara? ¿Por qué negar todo? ¿Por qué decir que no hubo violencia, Samajara? Ay, la Samajara, este año sí que se ha ganado todos los chongazos a pulso. Ay, Samajara, tú que hablas así como muy viva. A veces hay situaciones en la vida que uno tiene que volver a casa de los padres, por algo son tus padres, porque siempre te van a apoyar. Hay épocas que uno está arriba y otros que no, y no tiene nada de malo, por algo son tus padres. Así como uno ayuda a los papás también pueden ayudar a los hijos. Además, creo que tú te debiste de quedar más tiempo con tu mamá o con tu papá, porque no terminaste de aprender toda la lección. Ay, Samajara, todavía habla así con la uña. ¿Qué tal, ah? Escúcheme, no entendí esa parte de los dos menores. Por favor, ¿pueden cuadrar? Yo también quiero pensar que es un error, porque que sepamos solamente hay una niña, que si bien cierto es una princesa como todo niño, pero vive con, en vez de con la reina, con el ogro. A ver, ahí está. Dice al final de ese párrafo, dice, a efectos de conocer, le está pidiendo a la SUNAT. Ahora, ¿la SUNAT qué va a saber qué ha hecho el Jonah en los Estados Unidos? Y tiene ya más de un año, creo. Para tal caso que le pregunte al IRS,
si le quiere dar esa información. En todo caso, pide a sus dos menores al... ¿Sabes lo que pasa? Que seguro el juez la vio a ella con cara de chibola. Es solamente la cara. De chibola ya no tiene nada, debe tener 23, 24. No sé, no cumple las amajares, debe tener la edad. Bueno, pide 4.500 soles por adelantado. Ahí, en ese monto, no le voy a criticar ni voy a hacer mayores comentarios, porque eso va a depender de la situación económica tanto del padre como la madre, para que para ella necesite esos 4.500. Entonces, al final ella puede pedir lo que quiera, pero el juez va a decidir exactamente según los ingresos del padre y de la madre cuánto va a poner cada uno. En el caso ahora de Jonah, va a decir, bueno, según Jonah, este señor, este joven gana este dinero, en total le va a poder dar tanta plata. Ojalá que le pueda dar 4.500 y más también, pero lamentablemente no siempre se puede. Ahora, él está en una situación en los Estados Unidos donde no sé cómo pueden controlar sus ingresos. El único que tiene ese poder, si es que está pagando impuestos, es el IRS, que es la SUNAT en los Estados Unidos. No sé, no estoy muy segura si la Sama Jara sepa exactamente, pero bueno, yo creo que al final sí puedes hacer tú una demanda cuando la persona no se encuentra en este país. Ojo al piojo, así que ahí sí se van a tener que poner de acuerdo. Y si Sama Jara cree que los 4.500 es lo justo, habrá que esperar. Jonah, acuérdense que él en su momento dijo que sí cumplía económicamente y que cuando podía le daba más y cuando no. Eso normalmente pasa cuando uno no tiene un ingreso fijo con qué contar. Y si está en Estados Unidos viendo cómo lo conseguir, pues no creo que sepa exactamente con cuánto dinero contar. Pero bueno, el juez lo va a decidir y sí me parece importante que esté sobre papel lo que le responde al padre, darle al hijo, a los niños en general, y también no solamente la parte económica. A mí sí me parece importante, independientemente de que después lo vea más, que tenga una buena relación con la madre y tal, pero que esté en papel todo lo acordado, las visitas, la parte económica, lo que en un futuro también se va a cambiar, porque igual a veces, no sé, uno cuando es niño tiene ciertos requerimientos. Vamos a decir que un niño está bien con 1.000 soles, estoy inventándome un monto, ¿no? Con 1.000 soles, pues pasan los años y ese mismo niño que antes con 1.000 soles era suficiente, empieza a ir al colegio, empieza a, no sé, necesita de repente los regalitos cuando los invitan a algún tipo de cumpleaños, la ropa crece enseguido y hay que estar cambiándole. No todos tienen la misma situación. La parte de la alimentación, cuando eres niño comes menos, vas creciendo, comes más. O sea, son muchas cosas que es muy difícil decir, eso es mucho, eso es poco. Comprendemos que para algunas familias 4.500 soles sea muchísimo y para otros puede ser poquitísimo. Pero recuerden, cuando uno es niño, va al nido, el nido creo que cuesta menos que un colegio, obviamente, y entonces son cosas que se van a ir sumando. Pero sí, también es importante no aprovecharse, sino que sea lo justo. Tanto el niño, el hijo, es responsabilidad tanto del padre como de la madre estar presentemente en lo que es económicamente y emocionalmente. Entonces, no tirar toda la pelota a la antigua, a lo machista. No, que el hombre dé todo, que el hombre dé todo. No, son los dos. En el caso de Jonah, yo lo he hecho desde el primer momento. Después de todo lo que estamos viviendo, que está pasando, el comportamiento de la Sama Jara, él donde tiene que estar es aquí, para ver el bienestar emocional de su hija y junto a la madre criar de la mejor forma posible. Y obviamente, además de cumplir con todo lo que respecta a la parte económica. Así que vamos a ver en qué se... acuérdense que Jonah nos dijo que pronto vendrá al país. No sé si lo dijo por salir del paso, porque sabe que yo estoy que le pincho cada vez que me conecto con él y le digo, Jonah, tienes que venir acá porque tu hija te necesita. Y creo que independientemente que les caiga bien o mal Samara, hay muchas situaciones que estamos viendo que requiere la presencia del padre. No todos los niños se pueden controlar a larga distancia con un padre que justo en este momento crítico de la crianza, porque dicen que los niños se forman sobre todo entre los primeros 7 años. Entonces, sí es importante evaluar si conviene que el padre esté allá. Yo sé que lo hace, según lo que nos dice, por tratar de darle un futuro mejor. Pero viendo lo visto, acá
acá es donde tiene que estar. Acompáñeme, venga por para acá, que tengo un mensaje. Ya llega Katia Palma. Acerca de la hermana de los Palaos. ¿Por qué? Porque se hizo público de que ella había tenido una relación con el chico Felipe O'Neill. ¿Ustedes dirán quién es Felipe O'Neill? Pues es el que tuvo lamentable suceso en el restaurante Panchita de Miraflores hace un par de semanas. Pues justamente la encontramos en un evento, fuimos en busca de ella y no solamente le preguntamos por eso, sino ¿qué opina la cuñadísima? Bueno, la ex cuñadísima del rompimiento de Flavia Laos y su hermana. Mira, de hecho es un proceso el aceptar una ruptura, sobre todo cuando ellos han llevado una relación muy bonita, ¿no? ¡Hija! Siempre al día con el chisme, tú sabes. Lorelei, la hermana de Austin, ha estado frente a nuestras cámaras y nos ha lanzado algunas perlitas. Como siempre, nosotros en todas. Saca tu cancha que queremos saber más de la reciente ruptura de su hermano, el bonito. No sé qué le pasa. Llegamos a un evento de una marca deportiva en un hotel en Barranco, donde habían hartos influencers de esos que tienen su vida super cool, chill, aesthetic, monocromatic. Lo malo es que tuve que estar metiendo la panza porque todos aquí estaban regios. Oye, que eso es el logro, esa es la meta, es el win que queremos lograr hoy. Encima hicieron sus clases de yoga, meditación, relajación, namaste. Y había una en posición de Spider-Man. ¡Ay, era Lorelei Palau! ¡Era nuestra oportunidad de atacar! Me van a meter en problemas. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ay, no, no nos vengas, hija, que nos tienes que soltar el chisme. ¿Qué pasó? ¿Qué fue, mana? Sí, se les veía tan bien y nosotros pensábamos que iba a ser para toda la vida y que iban a tener sus bonititos. Y bueno, pero así es la vida, pues, ¿no? Así es la vida, en verdad, nada es para siempre. Nada es para siempre, de hecho sí, le agarramos mucho cariño porque de hecho hemos compartido muchos momentos juntos. Pero bueno, es una decisión que toman ellos dos y nada, que le vaya súper bien a ella en todo lo que emprenda, en todo lo que decida hacer. Ay, qué pena que hace poco estuvieron juntos en el cumple del bonito en Miami y parecían la pareja más feliz del mundo. ¡Celebrando! Encima no solamente su cumpleaños, sino también el de su hermana menor, Kiara Laos, que también estuvieron en la playa toditos. Dulcecita, bro, tululú, cremita. ¿Cómo es la vida de verdad? Todo da vueltas. Y más cuando ha sido de la noche a la mañana. Por eso, obviamente, la gente se pregunta si es que de verdad la quería la chata, porque él era súper frío con la Flam. Tú sabes que siempre uno especula y se dicen cosas, pero a la interna es otra cosa, ¿no? Totalmente diferente. O sea, mi hermano es muy amoroso con todos, con mis sobrinas, conmigo. O sea, no, olvídate. Mi hermano es y más con su pareja, ¿no? Entonces eso son cosas que solamente Flavia y él saben. Bueno, por ahí estaba también Yanela Marquina, la hermana de Sacachaira, y la que está haciendo oposición del camello fatigado es la Valerie Revelo. Te
Bueno, volviendo con Lorelei Palau, consuela a tu hermano de parte de todas las mucas. Imaginamos que debe estar devastado, cabizbajo, meditabundo, llorando y derrotado. Es un proceso el aceptar una ruptura, sobre todo cuando ellos han llevado una relación muy bonita, ¿no? Muy unida también. Pero voy a respetar la decisión de ambos de mantener el silencio, ¿no? Solo ellos dos saben qué ha sucedido a la interna de la relación. Me imagino que debe haber, ¿no?, alguna razón importante para que ellos pues hayan decidido tomar la decisión. Oye, eso de debe haber una razón importante nos dice bastante, ¿ah? Ahora que nos ha llegado el datazo que parten a países distintos, tal vez a enfocarse en proyectos más grandes, quién sabe. Si de verdad Austin se va a algún reality, ¿has escuchado por ahí? No. Si Flavia por ahí también se va. La verdad, no sé. Habría que preguntarle a Flavia. Pero hasta donde yo sé, mi hermano no. Mi hermano se queda acá, está enfocado en su proyecto de la música y es más, va a lanzar una canción. ¿Lanzar una canción? Entonces no debe estar muy triste que digamos. Yo estuviera llorando mis penas. Mi hermano sigue adelante, siempre avanzando. De hecho, son momentos difíciles, ¿no?, que llevan un proceso, pero él siempre está puesto para seguir, para avanzar y darle con toda su música, ¿no?, que ahorita es su proyecto principal ahorita, ¿no? Justo ahora que hasta con la baigorria se había hecho recontra mis y cuñis. Pero queríamos preguntarle por curiosidad por esta imagen junto a Felipe O'Neill, el protagonista de la trágica muerte en el restaurante Panchita. Y es que salió a la luz esta fotografía donde parecía él luciéndose junto a Lorelei y los Palau, o sea que tenían una relación. Es un tema del que, por respeto, no voy a tocar ahorita, ¿sí? ¿Tenías una relación con Felipe, cierto? Sí, sí, hace muchos años, y una relación de muchos años, pero ahorita, por respeto a la familia, no voy a entrar en detalles, ¿sí? Bueno, entendemos entonces, porque de todas maneras debe ser súper duro afrontar algo así. ¡Qué mejor aprovecha para hacerle cherry a su colección de zapatos! Mira, mira, justo voy a aprovechar la nueva colección. He aprovechado para traerla con la nueva colección de Wing. Así que, miren, miren, miren. Gigi, te tengo que mandar los zapatos, ¿verdad? A las mucas también, pero no seas mala. ¡Zapatos para todas! De verdad que yo tengo, gracias a Gaby Spino y ahora... De verdad que le está dando duro, 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 duro. Y Kate le va a responder duro, 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 como ella sabe. Eso será en breve porque ya la están terminando, seguro, de darle una manita de gato y venir acá al set. Y bueno, la hermana de los Palau, Lorelei, no ha querido ser, o sea, metiche, prácticamente. Ahora, ¿se acuerdan cuando Flavia Laus terminó la relación? Flavia Laus, perdón, terminó la relación con el Pato y siempre hubo esto, y ahora con las hermanas que eran tan amigas y se llevaban bien y al principio se les veía juntas, fotos subían. Si bien es cierto, nunca se ha sabido que tienen una super, hiper, mega amistad con la hermana de Austin. Sin embargo, da, por lo que el tipo de declaración que da es que hay buen rollo, que han compartido juntos, que no se quiere meter. Y veamos...
teniendo relación. Acuérdense también que parte de la familia política era la Baigorria. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser eso también? Porque igual, por más que digan que uno termine en buenos términos y tal, al principio siempre hay cierta fricción, siempre hay indirectamente culpa, señalamiento, a menos que mi teoría, mi hipótesis, mi mal pensamiento sea real, y es que alguno de ellos, que al parecer sería Flavia Laos, podría estar yéndose a un reality. Y ustedes ya saben, a los productores les encanta, les fascina, les vuelve loco, loquita, loco, las personalidades sin pareja, las personalidades que pueden ahí engancharse, que pueden tener ahí su recutecu. Si no, ¿para qué? Pregúntenle a Shirley de Arica, que supuestamente ya estaba en buenas con el papá de su niña, y ahora, ¿con quién se anda pachamanqueando? Bien, así son los reality. Y ahora, Ricardo Mendoza chotea a Mayra. Claro, él hizo posición adelantada. Luego de otra juerga, nuevamente se le vio a la Yuru con su ex Nesty. Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio. Hey, ese o este par está en andadas. Pero más no los vamos a ver en el mismo lugar, ¿no? Ay, hija, es que es uno para el gusto y el otro para el gasto. Ay, maestra Lagoñi, de grande quiero ser como tú. Por favor, pásame los tips que los hemos visto juntos saliendo de una disco barranquina. Un fin de semana más en estas tierras lorchas, y como de costumbre estábamos en chamba, disfrazados aquí de cuidador de carros en las afueras de una disco barranquina. Estaban desfilando hartos faranduleros, el Guacho, luego vimos a la Yosmery Toledo, y como no, agencia de viajes Anderson Santa María. Vamos a la... de vinil detectaron la presencia de Mayra Goñi, ahora que está oficialmente sin saliente. La hacia ella, tapándose con su carterita. No sabemos si es que quería pasar caletita o es que estaba lloviendo. Pensábamos que ya nada interesante iba a pasar, cuando de pronto, luego de varias horas, vemos salir a Nesty Boy junto con el manager de Mayra. ¡Me muero! Queriendo pasar piola también, todo tapado, hasta con gorra y lente de sol. Como si supiera que las mucas están ahí chismoseando con un disfraz de caramelero. ¡Ay, me muero! Ajá, ahora entiendo todo. Con razón Richavo puso su parche ayer, porque los esclavos ya se habían ganado con algo el día que estuvieron por esos lares. Tontos no creo que sea, ¿no? Está bien que hable más, pero se dio cuenta que lo usaron de tarjeta, perdón, de paño de lágrimas. Y bueno, para que sepan también, porque ya me aburrí un poco, efectivamente Mayra y yo salimos durante un tiempo, el tiempo que estuvo aquí en Lima y un poco antes, pero luego dejamos de salir. Hace un tiempo hemos dejado de salir y ahora somos patazas, es mi causa, la piraña esa. La piraña esa, ayer estuvo junto con su cubano de nuevo, Ricardo. No vayas a llorar, respira hondo. Y yujo, Nesty, aquí estamos, chico, mirándote clarito. Ahí pasa Gabriela Herrera, la ex ahijada de Ataca Sergio. Lo saluda y se queda hablando con él un rato. Tiene furia, la bañera y ya la pone espuma. Yo la voy a la Pero parece que Gaby no quiso hacerle el bajo y se despiden mientras él sigue chateando, haciendo las respectivas coordinaciones. Imaginamos que estará hablando con la Yuru, ¿no? Cuando de pronto
pronto a nuestra otra muca disfrazada de VIP lo logra ver subiéndose un taxi junto a este pata de polera blanca, que como ya les contamos es el manager de Mayra. Llegan hasta un depa en Surco donde Nesty está pasando sus días en Lima y se ve que se baja primero el pata, luego salen los pies de Nesty ansiosito por bajar y de pronto llega la mionca donde Mayra llegó a la disco y el buen amigo se acerca a decirles algo. ¿Qué cosa? ¿Pero por qué se va? Creo que la Goñi prefirió irse a tomar su caldo de gallina con harta canchita. Por las puras, el pobre se quedó como media hora fuera coordinando toda la vaina. Ahora ya sabemos qué coordinaba, pues. ¡Qué falta! ¿Qué habrá pasado, hija? ¡Qué raro, ¿no? Oigan, ni Taylor Swift se atrevió a tanto. Amigo Nesty, con la inseguridad que vivimos, no te conviene andar tapado acá, pero ni en el COVID se cubrió tanto. Pañuelo, lentes oscuros, gorrita, solamente para que nadie se dé cuenta que es Nesty. Y se le acerca a la Gabriela Herrera, como que si nadie se da cuenta, ¿no? Y afuera, ¿eso qué es? Barranco Bar, seguro, ¿no? Esa discoteca, bueno, es Barranco Bar, ahí donde están todos los faranduleros. ¿Se acuerdan cuando antes se iban al cine los famosos que querían que los ponchen en el óvalo de Santa Cruz, de ahí, por ahí, igualito que por el cine Alcázar? Igualito ahora, si quieren que te empallen, que sepan de ti, ponte a hablar en la puerta de Barranco Bar. Pero miren a Nesty, ¡qué oculta! ¿Qué oculta? O sea, pañuelo, lente, gorra. Le juro que ni Taylor Swift. O sea, le faltó el paraguas nomás. O sea, me hice salir así. Me muero. ¿Qué? Bueno, ¿será que el Nesty? Supongo que el Nesty anda soltero, ¿no? ¿Se acuerdan? Me imagino, ¿no? Ok. Y la Mayra, bueno, está ahí. Parando con el Nesty, parando. Porque cuando se dio cuenta que nosotros estábamos cerca en el momento de... ¿Ese departamento de quién era, María Elena? Del manager, ¿no? Del manager de la Mayra. Y Nesty estaba con él. Entonces, después querían seguirla, el after. Y si no tiene nada de malo, ¿por qué no lo siguieron? Ahí con el manager pudieron jugar Twister. Podrían, no sé, planear un concierto, ¿no? Podrían ver cómo usa esas tarjetas que tiene. Ya me contaron de esas tarjetas, ¿de acuerdo? Dijeron, oye, ¿cómo sacan esas tarjetas que comen gratis? Dice que si tú tienes hartos seguidores, ¿no? Tú tienes influencer, así. Hay una empresa que te da la tarjeta y puedes consumir en restaurantes así en Miami. Qué chiqui chiqui. Ahora sí voy a ponerme pilas con las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo se llama la empresa? ¡Ay, no! Marilena, ¿sabes lo que me dice? La empresa se llama Ricardo Mendoza. ¡No! Hay una empresa. Ya me han dateado, ya. Ya. ¿Qué? ¿Cuál es el tequi? Bueno, yo no sé, pero si no hay rabo de paja, yo no entendí por qué al final Mayra no terminó de entrar y de llegar y está departiendo con su amigo Nesty. No le vería nada de malo, ¿sí o no? ¿Y sí o no? ¿Sí o no? Venga por acá que tengo algo importante que decirle. Ya viene Katia Palma. No sé la curiosidad que tengo de conversar con... ¡Cántame música! ¡Ay, chan, 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 chan! ¡Tú eres mi sueño! ¡Que la llama levante! ¡Miércoles, mitad de semana! ¡Marilena quería dormir con Fonseca! ¡Ahí la tienes! ¡Eso! ¡Ahora sí! La Leslie Show estuvo con nosotros hace poco y nos quedamos cortinas. Queríamos saber más. Queríamos sacarle más información, pues a todos los puso, pero así en fila única. Primero, Flavia Lauta. Segundo, Michelle Soifer. ¡Pa! Y deja, pero mal parado, a Emilio Jaime. Vamos.
La show lleva el veneno en la lengua, pero primero tienen que haber colmado su paciencia para que lo lance. Lo primero que hizo es defender su tan criticada voz. Yo tengo una voz muy particular y me gusta y me amo y mis fans les encanta mi voz. Yo he tenido muchísimos profesores de canto, pero respeto mi color de voz. Mi color de voz es muy único. Para mi gusto personal, porque ya va de mi gusto personal, es muy nasal su técnica vocal. Canta como si tuviera acá para cantar. Toma clases de canto ella para que no cante tan nasal. La gringa se mata. Te está tocando. ¿Cómo tomas lo que ha dicho Leslie, Mayra, de que ustedes tienen que estudiar canto, les ha dicho? ¿Cómo tomas estas declaraciones de Leslie? No sé. Es muy único y eso es lo que me hace diferente a los demás. ¿Es tu estilo, además? Sí, y eso es lo primero que me resaltan en las producciones que me llaman, que soy, me diferencio de las demás, ¿no? Que mi voz es así. La colorada ha estudiado canto y reparte a todas para que respeten. Cómprame más carteras, más anillos. Y para que las envidiosas sigan llorando. Aunque Emilio Jaime no tuvo filtros con Leslie. Emilio, no pensábamos, ¿ah? Sí, pues no, qué feo ejemplo. Ojalá su papá le dé su tastazo. ¿Ha vuelto a aparecer ahorita después de 4 años? ¿Puede ser? ¿Hace cuánto tiempo salió Faldita? ¿5 años? Sí, ya bastante tiempo. Por eso, desde hace 4 o 5 años que recién se ha vuelto a activar. ¿Y por qué? Por hablar mierda. Y pensar que hace 4 meses lanzaron un tema juntos. Al parecer Emilio se habrá pegado las orejas, pero Leslie le da un consejo. Que vaya esa cosa bien una, que una la ha quedado así. Ella se mata de risa. Total, sus fans la apoyan. Otro que no le ha ganado a nadie necesita publicidad. El único éxito del ex Orejó fue alborotar a la comunidad gay, porque Nicola Fuster tuvo relevancia. ¿Alborotar a la comunidad gay? Ah, ya recordamos. Por las fotos de portada lo dicen. A estas fotos se refieren. Muy artístico, ¿ah? Pero lo más extraño es que Emilio se haya sumado al cargamontón. ¿De repente te había hecho un videoclip con él? Sí. Yo nunca te archivé, siempre estuve para... No, uno queriendo ayudar, ¿no? Queriendo dar la mano, se te trepan hasta la cabeza. Ya me queda experiencia que tengo que tener más cuidado, más filtro. Hacerle caso a mis fans, porque mis fans me advirtieron. Y a su papá hay que decirle que eduque bien a su hijito, para que aprenda. No sé con qué autoridad vienen a mí a criticarme. ¿No será porque ha estado junto a Mayra Goñi últimamente? Juntos en Miraflores hace unos días, así con buzo nomás, y se metieron a grabar a un edificio. ¿Iba a componer una tiradera contra Leslie o qué onda? Bueno, como les decíamos, Leslie grabó un videoclip con Emilio Jaime y luego el ex de la Fuster le devolvió el favor con un puñal. El prefe debería responderle también a él. No, el prefe sabe que él no es nadie. Y todo por defender al Chato Hart. Todo el mundo salta por ese y no se acuerdan que él se hizo famoso por la Nathaniel, ¿no? Que la Nathaniel mega archi famosísima, mi amiga linda, talentosa. Y ya que están de moda las tiraderas, la de Janda le habrá ardido. Hubiera sido válido si ella lo hubiera escrito, pero ella no lo ha escrito. Nada. Sí, pues ahí está, ¿ves? A mí mis fans también me han estado mandando. Qué bueno para nudearse de algo que tú no has hecho, ¿no? Fue colgado en TikTok y como base tiene la voz de otro chico. ¡Qué extraño! Y de hace rato, como vale el espacio. Y de hace rato. Todo se fue. Y de hace rato. Ya. Talentoso el chico, la verdad. Debió grabarlo él, lo que hubiera salido mejor. Se burla, pero lo que no le da gracia es que digan que veta artistas. ¿Ella está intentando echarte algunos eventos?
Bueno, por ahí me han contado que ya lo ha hecho antes. No me sorprendería si lo hace conmigo, pero yo no tengo miedo. Y... Para nada, para nada. Cuando es telonear un artista, sí pido ser quien telonee el artista principal. Si quieren bien y si no también. Pero cuando es un festival o un evento que hay más artistas, no, yo no estoy en ese plan. Una cartelera coincide Mayra, Flavia, Janda, ¿tú normal? Normal, mientras que a mí me den mi camerino sola, porque no me estén metiendo ahí cosas en mi agua, porque ya la envidia está fuertísima. Todo bien. Ya, Leslie, ahora procede con Michelle Seufer. Eres una ridícula. Cuídate. No sé por qué lo odio de tanto. ¿De dónde, ¿De tu amiga? No. No es mi amiga. Amigas así, mejor no. Es una ridícula. ¿Qué se ha pasado tu tiempo? Me da mucha pena su condición, ¿no? Su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Leli, nadie quiere ser como tú. O sea, al menos yo no voy a hablar por todos. Yo no. Yo tengo mi propia personalidad. Te dijiste que alguien de su entorno había llamado a alguien de tu entorno para grabar una canción después de... Imagínate. Es el colmo, oye. No me importa si ella piensa si yo soy una ridícula, ¿no? No me importa lo que ella piense ni lo que esos cinco gatos piensen, en verdad. Me tienen sin cuidado. Pero lo que no le tiene sin cuidado es poder advertir a Flavia Laos sobre su nuevo manager. Ah, bueno, que averigüe, pues, ¿no? ¿Pagó mal? Sí, muy mal. No, he abierto los ojos y he visto que he estado rodeada de puros vampiros, ¿no? Creo que la única persona que trabajó con ella en su momento es Francisco, que ahora es mi manager. Pero, sinceramente, yo me vengo a enterar de esto, o sea, para mí es nuevo. Y Flavia, que no quería meterse en líos, bueno, Leslie ya le lanzó la advertencia. Que él fue corriendo y se escribió todas mis canciones de rock que hicimos juntos, como si él las hubiera escrito solo. Y yo en esa época tenía 16 años, no tenía idea, ¿no? Así como lo dice la página de Facebook de Dyke. Destrozado y sin control. Tema, el autor y compositor, Francisco Murias, intérprete, Leslie Chao. Uy, no, esta acusación es grave. Mis abogados ya se contactaron con él hace más, casi un año, y no responde. Entonces, hemos querido ver la forma buena, y si él no responde, entonces voy a tener que avanzar con eso, ¿no? Sus abogados se encargarán mientras ella prepara un super video para Tal para Cual 2, tema que les hizo escuchar a Rodrigo y a Gigi. Habrá que esperar. Eso es lo que les quería decir. Cuando el día que vino acá Leli Show, pues al final del programa, tipo rodeo, oye, danos a escuchar un poquito. Entonces nos pusimos ahí con Guti también, ¿no? Todos así como casi que secreteando. Yo no sé lo que va. No es que quiera hacer candelera. A mí no me gusta hacer candelera. Pero prepárense para lo que tiene Leli Show, Sí, pero calma, todo con calma, hay que esperar, exacto. Muy bien, DJ, muy bien. Conduce, Gigi conduce con Gigi. Claro, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí o no? Claro, en vez de salir del fuego, calma, el DJ, la Gigi conduce con Gigi. Pero sí, bueno, ya está advertida Flavia Laos. Esa es la experiencia que vivió Leslie Show con esa persona, lo está contando, lo ha hecho público. Ya verá Flavia Lau si lo toma, si escucha la otra versión. Igual es cuestión de chamba. Y cuando se habla de chamba, al final se está hablando de money, 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 money. Exacto, exacto. Así que ojo al piojo. Ahora, a mí me ha parecido muy raro, yo les he dicho, la actitud de todos, con esa soltura, con ese sin filtro donde han disparado a Leli Show y de la forma también que Leli Show ha contestado. Ahora, de Leli no es que me sorprende. Igual creo que está más relajada que en otras oportunidades, en el sentido de quiere dar, y ella misma dice, sí, pues soy picona, me buscan y ahora me encuentran. Pero sí me parece, por ejemplo, raro que Emilio Jaime se exprese así, y Madi Agoni, y Flavia Laos, y Michelle Seufer, que le diga ridícula. Y ahora resulta que Mayra Agoni y Emilio Jaime están chambeando juntos. Me huele, insisto, pero me huele a gato encerrado. No sé ustedes qué me dirán. Ya viene, ya está aquí. Ya está aquí. Ya le estoy viendo a la Katia. Ya le estoy viendo.
ya, desde nuestro hotel Katia Palma. Eso, Katia. Esa es la actitud, Katia. Con actitud te quiero ver. Buenas tardes, amigo de Willax G. ¿Cómo estás? Eso. Ahorita me gusta. ¿Cuál es tu canción favorita? Ahorita. ¿Cuál es tu canción favorita? Me gusta Calor de Nicky Jam. El Calor de Nicky Jam. A ver el DJ. A ver si es rápido. El mejor DJ, ¿ah? ¿Eh? No te creo. DJ. No, no la alcanzo. ¿Cómo creer? ¿Sabes cómo me haces pasar esta vergüenza? La invitada. No te está pidiendo. No la tiene. Canción de la época de Rey Pepe. Te está pidiendo una de Nicky Jam. Apúntale. Ay, apunto para el frío. Por supuesto. A ver, ¿cuál? No está haciendo su tarea. Estamos en la casa sola. ¡Súbele! Ah, estamos. No hay Rodrigo. ¡Quieto! Y es que cuando el gato se va. ¡Quieto! Has hecho tu tarea. Tú sí has hecho tu tarea. Cuando acabe el programa, vas al quinto piso. Ya te quedas el quinto, pero vas nomás. Ah, ya mandan memos acá también. Ah, sí, qué rápido. Vas al quinto piso que no hay. Pero al quinto piso. Katia. Bueno, hay que darle tiempo para que busque esa canción. A ver, ¿tú crees que la encuentres? Tú te vas a quedar acá. Mira, sí, me quedo contigo. Mira, te estamos dejando tiempo para que en algún momento tú me hagas la mano. Y me diga, ya tengo la de Nicky Jam. Ahí está, muy bien. Katia Palma no la soporto. No la aguanto. Ay, esos audios. Gracias, DJ, ¿eh? Gracias. Ahora sí a lo nuestro. ¿Qué pasa? ¿Por qué me has invitado? Me imagino para hacer el cherry de las vándalas que estamos en el Canut. Hazla de una vez, Ah, ya. Pido, hazla. Porque es importante. Eso es lo más importante. Sí, claro. Los jueves en el Teatro Canut, las vándalas, 4 funciones. Nada más. ¿Estás contenta? Me retiro. Gracias. Perdón. No es que después uno dice y la gente se roba lo que uno dice, entonces dice. Yo no soy celosa ni nada. Gracias, perfecto. Tú estás en tu casa. 1, 2, 3. ¡Fuego! Me encanta el fuego. Gracias. Ya te desahogaste. Ya estás cómoda. Me siento en mi casa, la verdad. Estás en tu casa, sube las piernas. Voy a tomar un poco de agua. Toma agua. Si quieres algo más, pide acá que todo te dan, ¿ah? Todo te dan. Tiene tiner, ¿no? Justamente, perfecto. Katia, mira que me hiciste dudar. Yo, tú sabes que el día que salió todo esto entre tú y Johanna, yo dije, ¿qué te parece? Mal. Pero espérate, yo te voy a decir sincera, porque no porque tú estás ahora no te voy a decir. Yo, Rodrigo, pues no hacía el comentario, así yo estaba así, dolida. Te vi. Sentí que me habían tomado el pelo. O sea, dije, no, me están usando. Y Rodrigo trataba de decirme, yo seguía mal. Y Rodrigo me dijo, ya, pues si quieres entiendes, si es tu problema. Yo ya te dije cómo son las cosas. Vamos a poner en contexto para comentar. Por favor. Tras la presentación en esta guerra de Katia Palma, Johanna, dale que te doy. Y hacer teatro, ¿no? Como les manda lo que vamos a hacer. ¡Halo! Acá no somos. No te vamos a limitar. ¿Quieres decirlo? Dilo, ¿a dónde? Ah, me encanta. No como otros programas que están. Corre, sí, no tienes tiempo. Al final, no. Tranquilo, vaya a ganar la banda, las que son geniales. Me encanta la improvisación. Ya. Me encanta el teatro. Por eso estamos en temporada de las bandas. Los jueves quedan 4 funciones en el Teatro Canut. Compre casera, compre ya. Me imagino que va a salir acá el. Sí, porque estás haciendo, ¿no? El cierre, no sé. Significa que te vas a ir, porque más bien me quedo. Quiero saber qué tan feliz, porque bueno, a algunos le da pena, pero a otros le da como que una esperanza, ¿no? Una esperanza de que Austin Palau anda suelto en plaza. Por favor, Katia, desahógate, Katia, tú misma eres.
Es que Austin está para comer y para llevar. Ya, ¿no? Espérate. Austin se enteró de lo que tú dijiste acá en el programa. Y fuimos a preguntarle. Sí, y esto fue lo que nos dijo. Pensé que me ibas a poner carne nacional, ¿ah? ¿Eh? ¿Quieres carne nacional? No sé, yo pensé, ¿no? A ver, ¿a quién elegiste? Ha sido arriba, ¿ah? Ha sido arriba. ¿Qué carne nacional? Hay que marcar full. Libre eres. A los impalados, pues. ¡Ah! ¡Oh! ¡Impalado! ¡Eres un hijo de hombre! ¡Claro! ¡La tenía clara! ¡Mate, ahorita! ¡Hazme un hijo! No, yo hablo con Flavia ya. No, permiso. Ni siquiera me ha dado permiso. Ella ya sabe ya. No voy a decir nada, pero ella sabe ya que Austin está en la mira. No, Katia es lo máximo. De verdad que le mando un beso enorme. Gracias por tenerme en ese prospecto tan importante que es el padre de tus hijos. No se puede decir más, güey. No, Katia siempre ha sido así conmigo, de bromista. Yo. Son conscientes que a veces desatan pasión. Pues sí, obviamente sí, soy consciente de eso, pero hay que tener un equilibrio. Échele agua fría a Katia, ya venimos con su comentario, pero ha llegado el momento de la mejor de Carol de Quality, que nos trae un super producto que de solo verlo lo amo. No puede faltar en nuestros hogares, se llama Calming Heat y es nuestra almohadilla térmica de masajes. Esta almohadilla te permite tener tres tipos de masajes para aliviar y quitar el dolor, mi hermosa. Por ejemplo, el calor. El calor te ayuda a desinflamar la zona, te relaja, te alivia. Segundo, tiene en el interior unas perlas de cerámica, una semita de cerámica, que estas calientan y dan peso. El peso también te ayuda porque ayuda a que el calor penetre hasta lo más profundo del dolor. Y tercera es esta de acá, la de vibración. Tócalo, que te permite relajarte, olvidarte de absolutamente todo. Y gracias al tamaño que tiene y la comodidad, te permite colocarlo en cualquier parte del cuerpo. Si te duelen las articulaciones, si has hecho ejercicio extremo y te están doliendo también los músculos, si en esos días en que nos vienen las chicas, la regla que nos duele el vientre, la espalda baja, lo ponemos ahí, vas a sentir ese alivio que todos nos merecemos. Ahora, miren, valgan verdades, cada vez que uno va al doctor por algún dolor o algo, a todos, siempre en algún momento nos han recomendado compresas calientes. Así es. Entonces uno está pensando en el microondas, en el agua, echarle la bolsa y tal. Qué mejor que esta oportunidad lo de usarlo y nunca se te va a acabar. Para nada. Es infinito, usos infinitos. Claro, porque está comprobado, por ejemplo, estas bolsitas de semillas que las metes al microondas. Enfrían, lamentablemente se enfrían rápido. Y cuando las sacas queman. Es verdad. Aquí lo único que vas a hacer es conectarlo, lo pones en la zona donde tienes el dolor y te olvidas de absolutamente todo para relajarte y quedar perfecto. Un producto que podemos utilizar todos en casa, evitándonos ya de estar tomando estas pastillas para el dolor, cuando un producto como este puede quitártelo y aliviarlo. Recuerda, tres tipos de masajes diferentes, de terapias deliciosas que te van a ayudar a tener alivio del dolor en cualquier momento en tu casa. Y sobre todo para las personas que tienen dolores crónicos. Exacto. Que es parte de su día a día ponerse cosas calientes. Esta es una gran oportunidad para esta inversión y tenerla en casa. Además, los niños también, ¿no es cierto? Claro. Juegan, se golpean de una u otra forma. O simplemente no tienes que tener ningún dolor por golpe para relajarte. Para relajarte, para aliviarte, para darte ese momentito para ti solo, para que te puedas relajar, para que puedas dormir tranquilo, descontracturar, quitar la tensión. Mira, sirve para un montón de cosas y recuerda, esto te ayuda a quitar el dolor de una manera sana, saludable, sin contraindicaciones, sin tomar medicamentos. Mira cómo lo pone allí. Te duele el hombro, te duele la espalda, te duele la espalda baja, te duelen las piernas. Yo hago así el programa. Sí, qué rico. Yo lo pongo a hacer 10 horas. ¿Ah? Buenazo. Entonces, ya lo saben, que llamar en este mismo instante al 203-4050. Ustedes saben que los productos de Qualito no son gastos, son inversiones que nos sirven para toda la vida prácticamente. ¿Llega a todo el país? A todo el país. Y recuerda, llamando en este momento, te lo llevas con descuento. Pero si tu llamada entra dentro de las primeras 50 comunicaciones, te llevas de regalo la Contour Legacy Pillow, esa increíble almohada que te permite dormir de costado, alineando tu columna y evitando dolores en el futuro. Va de regalo, más tu descuento por la compra de Calming Heat. ¡Listo! Buen regalo para Navidad. También aprovechen. Ya les doy muchísimas gracias, Carol. Y nosotros nos vamos con Katia. Nuevamente, que ella se ha
quedado así mirándolo. ¿Cómo no va a mirar a esos ojitos lindos que ahora anda soltero? Ya los ve con otra cara. Tranquila, Katia. ¿Qué estás hablando? ¿Lo estás llamando? ¿Estás gileando? ¿Estás gileándote a Austin? Bebé, te llamo después. Bebé, te llamo después. ¿Con quién estás hablando? ¿Estás hablando con Austin? No, sí. Ok, estás hablando con Austin. Ahora cuéntame la verdad. ¿Cuántas oportunidades has tenido de repartir? ¿Lo conoces personalmente? ¿Algo? Lúcete, ¿eh? Lo conozco. Conozco a Austin. Me parece un chico súper guapo, súper atractivo. Pero ¿físicamente o interiormente también? Físicamente. Ya, físicamente, o sea. Pero como persona, bueno, lo que has podido percibir. Lo poco que conozco, me parece un chico chévere. Pero uno no sabe, pues. Puedes pararte, Kate, puedes jamonearte, ¿eh? ¿De verdad? Estás en tu casa. Pero, ¿por qué estás tan lejos? ¿Pero por qué no me han traído el de verdad? Pues, okay. Estoy tocando una página. Te llevaste todo el presupuesto, pues, Katia, no te pases, oye. No, aparte que me han dicho que es churro de pies a cabeza. O sea, acá. ¿Quién te dice eso? ¿Quién te dice eso, Katia? Flavia, no, mentira, Flavia. Ah, cuéntame ese dato. Pero tú sabes que cuando estás en televisión te enteras un poquito más de lo que no quieres saber, pero si te enteras ya agradeces. Claro, uno que dice que el tamaño no importa, algunos sí. Como el tamaño del arco iris, justo esa foto así. Ah, sí, ahora, me muero con la... Parece que está haciendo pila arco iris, ¿no? Tipo, orina arco iris. La que me diga que no es guapo Austin. Guapísimo. Es guapísimo. ¿Cuántos años tiene Austin? No sé, cabrón. 20 y pico debe tener, ¿no? Bebé de pecho, es. ¿Qué te importa? Claro. Mira la Milet que se anda ahí pachamanqueando con el Dinelli, ¿no? Más de 30 años todavía. Mira. Ahora vamos a ver eso. Te quedas. Santo te vaya, por que ya. Favor. Ya sé que vamos a hablar. Pero dime, de esas fotos, por ejemplo. No, súper guapo. Si te dice así, ¿en qué sesión te hubiese gustado estar presente? Mira, esta sesión. ¿Sabes qué? Una nomás, no seas golosa, porque ya te vi que eres como yo ya. Una nomás. En una situación. En una, así que tú tenías que estar presente ahí mirando que la luz, alcanzándole el coco, poniéndole la salida. Obviamente la playa, pues, para ganarme con todo lo que tiene, ¿no? Ya. Porque ¿para qué me sirve que esté en pijama? Si va a estar con su polar, claro, con su buzo polar, no pone nada. Pero estamos en la playa, me refresca el ojo. ¿Ya? O sea, hay que aceptarlo. Es un chico guapísimo, con un cuerpo bien formado. Aparte, es guapo de cara, ¿no? ¿Lo has visto de espaldas? También. ¿Te acuerdas una vez? ¿Te acuerdas? O sea, una vez pusimos... ¡Ay, mira, justo eso lo quería decir! Yo estaba sola también. Y me ponen esa nota, mira, no. Mira. Regio. Es una cachetada de la pobreza. Mira, ¿te imaginas una cachetada? ¿Ves? Sí. Le cortaría un poco el pelo porque ese rulo que le sale me pone nerviosa, ¿no? Sí. Sí. Bueno, de repente cuando, si te logras, pues tienes influencia sobre él y le das unos consejitos, ¿ah? No, pero mira, es que... ¿Pero quién le va a estar mirando el rulo, Katia? Por favor, ¿quién va a dar el rulo? Tú también, no, qué antojada, ¿eh? No, pero ni rulo, ya, ni rulo. Pero ya tiene mucho poto, muy bien formado. O sea, ya Dios... Es demasiado perfecto, ¿no? Es el David, parece el David. Exacto. Ya se esmeró Dios con él, ya. ¿No? Y al resto que se friegue, ¿no? Te doy todo a ti, Austin, y el resto que se friegue. Bueno, no, pero muy bien hecho. Buen molde, ¿no? Sí, buen molde. Lo tallaron bien. Sí. Bueno, pero igual bonita pareja con Flavia. También Flavia, no, Regia. Flavia me parece guapísima, sí, también, olvídate. Ya quisiera, sí, que me entre un pasador, eso que se pone acá, un pasador. Y le queda regio. Pero tú estás bien flaca y te has mantenido flaca, Katia, ¿no? Sí, hasta ahora. O sea, ¿ya cuánto tiempo tienes? 2 años. ¿Y nunca te subiste? ¿No, no te volviste, sí, a subir? Claro, pero obvio. Eso que nadie se da cuenta, solo tú, el rollito. Sí, eso que todo el mundo, ¿no? Ay, me he subido acá un poco, pero... Ahora te pregunto en tu día a día. Normalmente tú siempre has sido vestirte casual y tal, y de repente... No sé si por el peso o qué, pero también en la tele no es tengo que mi te propio look, por favor. Tengo mi propio look. Ah, sí, verdad, ya me di de hijo de Joana. Por favor. Pero ahora en tu día a día, ¿como que te provoca vestirte más o sigues tú relajada? No, sigo relajada, claro. O sea, me pongo, por ejemplo, estas cosas no tiene taco 18, mañas. Pero me gusta ponerme así mis escotes, mi cosita pegadita. Sí, claro que sí, pero también me gusta ponerme oversize, buzo, chancleta. Y cuando, hasta acá. Cuando ya estabas adelgazada, ¿cuándo fue la primera vez que saliste en tele, pero producida, así como yo soy, pues? ¿Ya? Claro, ¿ya? En un vestidito morado, claro, obvio. Hay que lucir la inversión. Por supuesto. Claro, hasta el costo de oportunidad, bien exprimido. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, la que anda exprimiendo, pero hasta el costo de oportunidad. ¿Quién? Porque es una gran oportunidad la que ha tenido Milet al irse a Argentina. No. Lucirse en Argentina, ella tiene talentazo. Sí. Eso, ni dudarlo. Es verdad, es verdad.
Pero tú sabes que ahora se han enamorado, pues. El conductor, el dueño, el presentador. Mira, se ha enamorado de la Milet. Y Milet de él. A mí Marcelo me parece muy interesante. ¿Ya? ¿Sí, no? ¿No te parece interesante? Regio, sí. Me parece que para la edad que tiene está guapísimo. ¿Ya? Se mantiene bien al Botox, porque se nota el Botox. Y más, ¿no? Y más también. ¿Sí? ¿Ya? Me parece divertido. ¿Sí? Yo también estaría deslumbrada, igual que Milet. Obviamente, sin contar el talento que tiene Milet, ¿no? ¿Alguna vez tú has salido con alguien que es 30 años mayor? No, pues no te pases. Y si yo soy vieja ya. Salí con alguien que tiene 70. No, ya me aburro, me duermo. Vamos a ver la nota y ahora la comentamos. Por favor. Bien, dicen que para el amor no hay edad. Y al parecer Marcelo Tinelli y Milet Figueroa la tienen clarísima. La diferencia de edad hoy en día no me está haciendo ruido para nada. Mis mujeres, con las que me he casado, con las que he compartido mi vida, con las que he convivido, son personas que también han sido conocidas todas. Entonces, es como que digo, si yo estoy con alguien o comienzo un incipiente, estoy conociendo a alguien, digo, porque no es muy reciente todo, digo, parece que guardarlo es como en un momento hasta me siento incómodo. Arde, papi. Pero claro, Marce, ¿por qué guardarlo? ¡Sácalo nomás! Que el amor no se oculta. Sorprendido, dije, no pensé que me podía dar un beso al final de la coreografía o yo le tenía que dar un beso y quedé medio como en un lugar medio raro y dije, bueno, justo estaba ahí afuera de cámara, afuera, atrás de las cámaras de acá, pero con una cámara ahí le di un beso. 63 tiene Marcelo Hugo y tú tienes 33. No, yo tengo 31. ¿A 31? Sácate la ropita. Mi Lechi, son 32 añotes que Marcelo te lleva, hija. Yo no siento ninguna diferencia de edad, honestamente, si no saldría con la persona con la que estoy saliendo. Ni José se imaginó esto, que si no tendría que recalcular en la canción, porque 40 y 20 era la... ¿No? Pero bueno, ahora también es 60 y 30, bueno. No saben que guardo un... ¿Qué crees, Rodri? Pues el José peruano le encontró solución a la canción y ahora suena así. Marcelo, cierra los ojitos. ¡Saquen las chelas! ¡Claro! Esto va viento en popa porque ya ni Tinelli ni Milechi tienen vergüenza y el doble sentido está a tope. ¿Me puedes preparar algún día un ceviche y un cevichito? Sí, te puedo preparar. ¿De qué se prepara el ceviche? ¿De qué pescado? ¿Te gusta el mixto o el solo pescado? Sí. El mixto no lo comí nunca. Algo pasa en mi cuerpo antes que entre el objeto a mi cuerpo. Antes que ya me lo pone cerca y ya es como que hay un movimiento extraño en mi cuerpo. ¿Puede ser que la comida peruana sea afrodisíaca? Es muy afrodisíaca, pero sobre todo la comida de la selva. Al parecer el ceviche y el tacacho pusieron en falso showman argentino. Tan afrodisíaca la comida peruana que me dieron comida peruana y me casé a los 3 meses. ¿Es así que uno termina comiendo un tacacho asesino y te casás a los 3 meses? Con cecina. Ah, con cecina. Tacacho con cecina. Tremendo el tacacho asesino. Metés el chorizo y ¿dónde metés la banana? ¡Ay, qué pasa! Y es que si nos ponemos a pensar con cabeza fría, Milet tiene 31 años y nació en junio del 92. Y Marcelo tiene 63 años y nació en abril de 1960. ¡Son 32 añotes! Es decir que cuando Milechi recién nacía... Tinelli tenía 32 años y ya con... tomando un estilo único. Se llama Franco De Vita. El 4 de octubre llega para cantar en Ritmo de la Noche y canta este hit, este éxito espectacular que se llama Solo Me Importas Tú. Mientras
Miller era una linda niñita. No, sí es una nena. Y no me importa. Incluso 2 años antes que Millet naciera, Marcelo ya era una gran estrella en Argentina, pues su carrera en la tele comenzó en 1990. Y cuando nace Milechi, Tinelli ya era padre de familia de Micaela y Candelaria. Micaela es 4 años mayor que Millet, mientras que Candelaria tiene 32 y le lleva 1 año a Milechi. Han venido mis hijas hoy, así que muy bien, para, muy bien. Mirá que bien que están las dos, están grandes las dos, Qué grande, 11 años y 8, Y mientras Millet disfrutaba de su niñez, Tinelli disfrutaba de Francisco, su tercer hijo. Y tus hijos te quieren. ¡Ay, qué ternurita! Pensar que años más tarde van a estar posando junto a Millet en el cumple de Cande. Y cuando Milechi hacía casting para probar suerte en la tele... Me gusta que me engríe un montón, soy muy engreída, me gusta que... No sé si me gusta, pero a veces hago muchas cosas para llamar la atención y sin darme cuenta. Recién tenía DNI y ya ingresaba a EEG también. Así que ya saben, todos los guerreros no se lo pueden perder, hay muchas sorpresas. Y nada, bueno. ¿Qué pasa, Nicola? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás rojo? ¿Estás loca, tío? ¡Ay, qué esposa, ¿no? Todos los guerreritos se morían por ella. Mientras Marcelo ya había pasado por una separación y 3 hijos, él se casó con Paula Robles. Qué ritmo, qué ritmo. Travolta un por otro. Estuvieron juntos 17 años, pero el matriz se acabó. Mientras Millet, aquí, protagonizaba escándalos, como cuando la acusaron de meterse con Guti, en ese entonces pareja de Melissa Loza. Da gracias a Dios que ahorita no muestro las WhatsApps ni las fotos indebidas que me mandabas. Las fotos indebidas que me mandabas, ¿ok? Pero el tiempo curó las heridas. Que oiga Millet. Llámala, ¿dónde estás? Hasta con Tinelli, no va a poder venir. Ella también dijo, yo no fui infiel. Ella también, ella lo dijo, ¿no? Nunca, es la verdad, nunca pasó nada entre nosotros. Y ahora ella ve el éxito gracias a un reality de baile. ¿Te gustaría ser mamá? Sí, pero más adelante. Más adelante. No cierro la relación y no cierro la posibilidad de, por supuesto, tener nuevos hijos. No sé si lo estoy deseando hoy, pero digo, no estoy cerrando absolutamente nada. No cierro la posibilidad, uno no sabe en la vida. 60 y 30. Y si te gustan los videojuegos y pasas diariamente muchas horas frente a las pantallas... Por favor, 60 y 30, Carlos Burga, un crack, con la voz de José, Katia, 60 y 30. Un crack Marcelo, ¿no? Para enamorar a Millet, de 31. Tal vez mi próximo novio esté saliendo de colegio. Eso nadie nos lo puede decir. No es cierto. De repente. Claro, está en quinto y media. Está ahorita en quinto y media, ¿quién ¿no? ¿Quién sabe, ¿quién no? ¿Quién sabe? O en kinder también, quizás. No te pases. ¿Qué piensas tú de la relación? Pero sinceramente, Mira, de verdad, a mí me encanta.
O sea, si fuera de verdad, lo que están diciendo, tienen derecho a enamorarse tanto él como ella, ¿no? Y yo creo que a Milet, después de tanto mamarracho que le ha venido en la vida, con alguien un poco más maduro, con proyección, creo que le vendría bien. ¿Y tú crees que el tacacho asesino sea afrodisíaco? El tacacho... El tacacho asesino. Tiene que darle un rompecalzón a Marcelo. De repente, ¿no? Ahora todavía falta Tenero, va el programa. O sea, todavía hay tiempo, Oye, ¿tú crees que gane Milet o no? Ahora ya tengo dudas. O sea, ¿tú crees que pueden meter mano ahí? Lo que pasa... Mira, yo te digo la verdad, yo tengo dudas de todo. Hasta de la relación también. Yo también. A ver, no te digo que no se gusten. Porque se nota. Milet es guapísima, se nota, y además él es encantador y le gustan las chicas como Milet. Y él, sí es verdad, es bastante mayor. Pero la personalidad, pues, es encantador. Rodrigo lo entrevistó, acá vimos, y súper suelto y tal. Pero también es cierto que él siempre termina pachamanqueándose, enamorándose con alguien de su programa. Sí. Eso es por un lado. Por otro lado, desde antes que Milet llegue, ya en el canal donde él es el gerente, o sea, ya en todos los programas ya están calentando motores como que entre ellos iba a pasar algo. Entonces los argentinos saben de showbiz. Y Marcelo es el dueño del programa. Entonces no es solamente el presentador, se tiene que prestar para todo. Entonces es por eso que no dudo que no se gusten. Ojo. Claro. Pero se nota. Lo tomo con pinzas. Al menos lo tomo con pinzas. Oye, pero ese chisme que me ha dado que es gerente del canal. Además, claro. O sea, él maneja todo. Bueno, también es una oportunidad para Milet que también se muestre en todo Argentina. Baila espectacular ella. Eso no solamente baila, talento, y actúa guapísima. Actúa también bien. Exactamente. El canto no sé, Miletcita, pero ella actúa y baila muy bien y es encantadora. Yo trabajo con ella también en una oportunidad y es una... Sí, cada vez que le hemos entrevistado igualmente. Qué chévere. Ahora, rebuscando en su pasado, ¿qué pasó cuando le preguntaron a Milet por Maluma? Leí en un portal hoy varios romances tuyos anteriores, entre ellos... No, para. Hubo un nombre... Le voy a hablar al corazón antes. Tranquilo. Que no sufra, para que no sufra, por favor. Tápate los oídos. Ya ha sufrido mucho. Tápate los oídos, corazón. Tráele algo para tomar, por las dudas. Hay uno que te quería preguntar, uno en particular. Wow, romances de ella anteriores. Sí, leí romance, obviamente. Tuvo otra gente en su vida y está muy bien. ¿Saliste con Maluma, es cierto eso? No. Yo trabajé con él cuando estuve en un programa en un reality en combate, cuando recién ingresé a la televisión. Y ahí lo conocí. Él tenía 19 años, yo tenía 20, y ahí nos conocimos muy chiquitos, la verdad. Obviamente en ese momento sí había un gusto, pero bueno, cada uno con su camino. O sea, te vincularon, pero nunca saliste. Sí, nos vincularon. Y claro, como chicos también de repente nos gustábamos en ese momento, pero que haya sido mi pareja, no. No. Se gustaron de lejos, digamos. Nos juntamos y fue lindo porque igual éramos muy chicos todos y claro, nos empezábamos a conocer. Me alegra un montón que le esté yendo también a él, la verdad. Le mandamos un beso a Malú. ¡Malú! Mándale un beso. Bueno, chicos, ¿qué quieren? Milet también ha tenido un pasado. Guapa, joven, sale en la tele, ha tenido... Hasta yo he estado con Maluma, mira. ¿En serio? También fue a Yo Soy, cuando era cachorrito. Claro, yo también estaba en Hola a Todos, ¿ya? ¿Ya ves? Claro. Todo el mundo estaba así porque no le damos mucha bola. No le damos mucha bola. El peso que tenía. Oye, mira, escúchame, ¿qué crees que ha pasado? No, dímela despacio, por favor. ¿Quién crees que se ha comunicado con nuestra producción? No voy a que la chata porque si no me da risa. Mejor. Gracias, porque ya sería el colmo. Austin Palau. Tranquila, Katia, tranquila. Agua helada. Luego del corte, sabremos qué dice Austin Palau. El mensaje a Katia Palma. Acepto. Corte y volvemos.
favor. ¡Ojo al piojo! ¡No me movió todo! ¡Oído a la música! Ya te dije, Austin se comunicó con la producción y te dejó el siguiente mensaje. Hey, ¿qué tal? Acá Austin reportándose un enorme saludo para Morifo y sobre todo para Katia Palma, que cada día está más linda. Un beso para ella y para todos los del set. Un beso enorme. Hey, ¿qué tal? Acá Austin reportándose un enorme... Me retira, tranquila, Katia, por favor. Ale, por favor, llamen a los paramédicos, al tóxico del canal. Tranquila, tranquila. Es hora de almuerzo. ¿Te gustó? ¿Qué cosa? ¿Te gustó? ¿Quieres repetir el plato? Repitamos el plato. ¿Qué tal acá? Estoy reportándose un enorme saludo para Morifo y sobre todo para Katia Palma, que cada día está más linda. Un beso para ella y para todos los del set. Un beso enorme. ¿Ya ves? ¡Lo traigo muerto! Pero atención, sobre todo, saludos para todos, pero sobre todo para Katia Palma. Lo traigo muerto. ¿Qué hacemos? Date una oportunidad de ver el amor, o sí. Dale un consejo ahora que está vulnerable. Aprovecha, está vulnerable, Katia. Aprovecha. Tú misma eres. Bombón. Bombón de mi corazón. A ti también. Que se te abra. Yala. Que se te abran las ganas de nuevo de amar. No seré Flavia, seré 15 Flavias en una. Pero, Austin, gallina vieja, da buen caldo. Esa es la actitud. Pero córtate ese pelo, hijito, porque de verdad... Dale con los rulos, Flavia, preocupada. Pero estás para comer. Producción abuelada para Katia, estoy preocupada. Tal vez, no sé, ¿te imaginas unos hijos nuestros? Serían lindos. Austin Palma, no, era Palau Palma, doble P, Palau Palma. Vénganse por acá, ya volvemos con Katia.